tercer lugar, agradezco esta confianza que han tenido a compartirnos en este momento acá. En nombre de nuestro director, el doctor Orlando Cabrera Molinari, le doy nuestros agradecimientos. Y nos encontramos reunidos debajo de esta centenaria obra que es representación de la naturaleza, cierto, que Dios nos ha dado. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos sirvamos de nuestra naturaleza, pero que también la protejamos y la cuidemos. Y el día de hoy nos reunimos aquí con tres propósitos específicos. El primero de ellos es manifestar a nuestros hermanos tumaqueños nuestra solidaridad con cada uno de ellos por esa situación por la cual están atravesando. El segundo propósito de estar en este día aquí es precisamente manifestar nuestro rechazo a estos atentados que no solo van en contra de la infraestructura de este país, sino que va en contra de los ecosistemas estratégicos, porque cuando se afecta a un ecosistema como el que se ha afectado en este momento, se está afectando a todos. Todos nuestros ecosistemas están interconectados, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo entero. O sea que hoy en día, con este atentado, no solo se afectó una quebrada, se afectaron unos ríos, sino que se afectó el mar, y el mar es un corazón bien grande. Aquí lo estamos viendo, como dicen nuestros compañeros, el corazón del mundo envía mensajes de amor para acabar con el conflicto contra la madre mía. Y el tercer propósito es precisamente ese, decirle a las personas que se encuentran hoy en ese lado atentando contra la naturaleza, que es decir, no queremos más guerra, pero más allá de la guerra, más guerra es también decirle a ellos, saquemos de la guerra a nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Porque de esos ecosistemas formamos parte también los seres humanos. Y yo quisiera también finalmente decirle que necesitamos en este país sembrar vida. Hay miles y miles de niños en Colombia esperando un respirar, esperando un caminar por medio de los bosques, esperando un caminar en paz. Hay muchos niños en Colombia esperando eso. Y yo sé que entre todos unidos, las corporaciones autónomas regionales de todo el país, todo lo que tenemos que ver con el sector del medio ambiente, pero también todas las instituciones y toda la comunidad en conjunto, entre todos podemos lograrlo. Aún entre todos aquellos que están al margen de la ley, podemos entre todos hacer un Colombia distinto, un Colombia mejor, un Colombia realmente en paz. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Entonces, pidámosle al Dios Todopoderoso, al que hizo la vida, al que nos hizo a cada uno de nosotros, porque como dice su palabra, no nos hicimos nosotros a cada uno de nosotros, sino que Dios nos creó y nos creó con un propósito en esta tierra. Pidámosle al Dios de la vida hoy que nos ayude a generar en los corazones de cada uno de los seres humanos un mañana mejor, porque todo nace del corazón, todo lo que expresa nuestra boca viene del corazón, dice la palabra de Dios, y yo lo creo de esa manera, y por eso invito no solamente a los compañeros de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, sino a los compañeros de todas las corporaciones autónomas regionales y de todo, y a los miembros de esta Colombia querida y de esta Colombia amada, pongamos todos la misma camiseta, la camiseta blanca de la paz. Feliz día para todos. Muchas gracias y miles bendiciones. Bueno, y el jaguar de la sierra que está amenazado le hace un llamado a Angélica, que tiene también unas palabras corticas para toda la gente de Tumaco y bueno, todo el país. Buenos días. A nombre de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, hoy levantamos un clamor al cielo por todos aquellos nuestros ríos que hoy lloran, por toda la fauna que entristecida ha perdido su hábitat, que se ha visto afectada por los atentados que han ocurrido últimamente. Hacemos un llamado de solidaridad a todos los colombianos con nuestra naturaleza, esa que tanto beneficio nos brinda y esa que a veces no miramos como debemos hacerlo, con el respeto y el cuidado que ella demanda. Hoy queremos levantar un clamor al cielo y pedir que nuestros corazones sean sensibles al llamado que nos está haciendo la Madre Tierra. Que no olvidemos que de ella salimos y a ella volveremos un día. Y
y que merece todo nuestro cuidado y nuestro respeto. Enviamos un saludo de cariño a toda la gente de Tumán que se ha visto afectada, que hoy no tiene ni siquiera lo más vital, un recurso hídrico que sea digno para su sustentación. Hoy enviamos un llamado muy especial a todas aquellas personas que por los conflictos que vivimos en nuestro país tienen un sentir un poco lejano al cuidado de la naturaleza. Hoy hacemos un llamado a nuestros corazones para que seamos sensibles a todo lo que está pasando en nuestro país y le damos un cordial saludo de parte de la Subdirección de Gestión Ambiental a todos nuestros compañeros de las corporaciones que han unido esfuerzos en este día muy especial para levantar una voz de protesta, pero más que protesta, un clamor por nuestra querida tierra. Muchas gracias.